Catalina. Muy buenas tardes, señor Garralda. Un saludo a todo nuestro público televidente. Estamos desde casetas de atención atendiendo a toda la gente que llega con nosotros a solicitarnos orientación, que es el caso de la señora Elvira Villaseñor. Muy buenas tardes, señora Elvira. Buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su denuncia? Lo que pasa es que yo he tenido problemas. Yo compré en un predial irregular y tengo problemas con la señora Rosa Hernández Rodríguez. Yo le compré a su hermana, Patricia, pero la señora Rosa ya me quitó el agua, me pegó. ¿Es su vecina? Sí, es la hermana de la que me vendió. Me pegó ella, sus hijos. ¿Esto cuándo ocurrió? En el 2011, ya estuvieron en la delegación detenidos 25 horas más una multa, pero ya se volvieron a suscitar los problemas. Ahora ya no quieren el pago del agua. Tienen 2 años que no pagan ni ellos predial. Entonces yo sí quisiera que alguien me ayudara a legalizar. ¿El predio está a nombre de quién? De la persona. Papá de ellas, del papá de ellas. Okay, perfecto. Y usted quiere regularizar para que ya el predial y el agua esté a su nombre. Ajá, o sea, al menos lo que me pertenece a mí, el pedazo que yo compré. Le ha desatado conflictos esta vecina incómoda. Sí, la verdad ya es muy, pues es muy, muy incómodo, ¿no? Yo quiero ya pagar mis predios y estar bien. Bueno, pues aquí está la denuncia de la señora Elvira, señor Garralda. Muy amable, Estelina, pero lo que hay que revisar es que si tiene regularizado el espacio, si lo comprado ya está dividido, si se hizo la división de ello. Si no, pura palabra, hay que meter abogado, hay que demostrarnos. Si el predio sigue todo enterito, nada más le vendieron un trozo y ese trozo no está dividido ante la autoridad, pues para la autoridad sigue siendo un terreno totote que hay que llevar a juicio y hay que ver cómo se hacen las divisiones. Oye, Samia. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Si eres tan amable, dale una llamadita a Lina Casetas ahora. Sí, señor. Para preguntar si está dividido o no está dividido, porque si no, es un conflicto que va distinta a la bronca que tenemos ahí. Claro que sí, ¿sí? Por supuesto. Con mucho gusto, señor. Saludarte. Igualmente, señor, un placer. Thank you.